Bueno, eskerrik asko, graduazio ekitaldi honetara etortzeagatik. Muchas gracias por vuestra presencia en este acto de graduación. Arratsaldeon guztiori, buenas tardes a todas y a todos. Agur agintariok, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore anderea, Eva Ferreira, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako zuzendari jauna, Xabier Rostolaza, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako Ibarko Ataleko koordinatzaile jauna, Patxi Alkorta, Agur Eskola honetan gradua eskuratu duten ikasleen guraso, zenitarteko eta lagunok. Gure ongi etorri beroena jaso ezazue. Eta batik bat, azkenengo bi ikasturte hauetan, energia berriztagarrien ingenieritzako graduko ikasketak amaitu dituzten ikasleei. Ongi etorri eta sorionak eman nahi dizkizuegu. Distinguidas autoridades, invitados, padres y madres, familiares y amistades de los nuevos egresados y egresadas de esta Escuela de Ingeniería que nos siguen por streaming. Recibid nuestra más cordial bienvenida a este acto de graduación, en especial al alumnado que estos dos últimos años han finalizado los estudios de grado en Ingeniería de Energías Renovables, es decir, nuestra sexta y séptima promoción, a los que queremos daros nuestra más calurosa bienvenida y felicitación. Ongi etorri bero bat zuei egresatuok. Jarraian ekitaldi akademiko honi hasiera emango diogu. Eta horretarako, Patxi Alkorta, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako Eibarko Ataleko koordinatzaile jaunak izango du hitza. A continuación, daremos comienzo a este acto académico y para ello le cedo la palabra a Patxi Alkorta, coordinador de la sección de Eibar de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa. Eskerrik asko, Txisko. Arratsalde honen hori, buenas tardes a todas y a todos. Euskal Herriko Unibertsitateko anderea, Gipuzkoako Ingenieritzako Eskolako zuzendari jauna, energia berriztagarrien ingenieritzako gradua eskuratu duzuen ikasle guzti hori, a todas y a todos los alumnos que habéis obtenido el grado en Ingeniería de Energías Renovables, baita ere ekitaldi honetara presentzialki etorri ezin izan duzuen ikasleon guraso, zenitarteko eta lagun guzti hori ere. Zorionez, internet bidez jarraitu ahal izango dugu ekitaldi hau. También saludamos a los padres, familiares y amigos de los graduados que no han podido venir por razones evidentes, pero afortunadamente podremos seguir este acto desde internet. También queremos saludar a las siguientes personas que nos siguen por internet o streaming, que serían el alcalde de Eibar, el señor Jon Iraola, al director de la agencia de Vegesa, el señor Juan Ángel Albás, al director del Centro de Investigación Tekniker, el señor Luis Uriarte, y también al responsable de Energías Renovables en ese centro, Cristóbal Villasante. Y finalmente saludamos al director de la unidad I+D+I Empresarial, Centro Stirling, el señor Javier Aranceta. Al final ha llegado el día de vuestra graduación, lo cual significa que sois graduados en el grado en Ingeniería de Energías Renovables. Enhorabuena a todas y todos. Y, por supuesto, enhorabuena a vuestros padres y madres. Este año celebramos el acto de graduación de dos promociones. La del año pasado, sexta promoción, y la de este año, séptima promoción. Azkenean iritsi da zuen graduazioko ekitaldia. Honek esan nahi du graduatuak zaretela energia berriztagarrien ingenieritzako graduan. Zorionak guzti hori, eta nola ez zuen gurasoei ere. Aurten bi promozioen ekitaldia dugu. Iazkoa, 6. promozioa eta aurtengoa, 7. promozioa. 4 urte igaro ondoren, gure artean, orain bazoazte gure zentroak eskaintzen duen gradua besopean duzuelarik. Gustatuko litzaidake pentsatzea eta hala dela uste dut, gure zentruan izan duzuen egonaldi hau eta hemen izan dituzuen esperientziak onak eta oso onak izan direla behintzat gehienak. Momentu zailak izango zenituzten arren, uste dut animo handiz ibilizaretela eta orokorrean zoriontzua izan dela zuen ibilbidea gure zentruan. Eta horrek benetan postasuna uzten digu, hemen irakasten eta lanean jarraitzen dugun guzti hori.
Espero dut, hemendik aurrera, ateratzen zaretenean, bai lanean hasteko, edo lan aurkitzen hasteko, edo goi mailako ikasketekin jarraitzeko, esperientzia onak eta aberasgarriak izatea, ilusioz jardutea, eta oztopoak agertzen direnean animoz saiatu eta gainditzea. Zentzu honetan, Eibarko Ataleko zuzendaritzako kideok, Txisko Asensio, Juan Luis Osa eta nik, pentsatu genuen, nahiz eta COVID-19 virusaren ondorioz gure Euskal Herriko Unibertsitateko protokoloa martxan jarri zen, graduazio ekitaldietarako zorrotza izan da, eta ondorioz zuen gurasoak ezin itorri presentzialki, ba, pentsatu genuen ekitaldi hau ospatu egin behar zela edo gure nahia hori izan behintzat. Eta horrela jakinarazi genizuen. Virus honi aurre egiteko modu bat bezala izanik. No podemos dejar que la pandemia estropee estos momentos tan especiales y tenemos que hacerle frente a este virus. Y una forma de hacerlo es celebrando este acto de graduación. Algunas personas siguen el acto conectadas por internet y otras de forma presencial. Deciros a todas y todos que os estamos muy agradecidos por participar en este evento. Por lo tanto, y siempre tomando las medidas de seguridad, tenemos que seguir caminando hacia adelante y además con alegría. Como se dice en mi pueblo, Ondarroa, aurrera beti. Ekitaldi honetan gogoratu nahi dugu gure ikaslea izan zen Aitor Gandiaga Gerekagoitia, desbeharrez joan zitzaiguna abenduan, eta besarkadat bialtzen diogu familiari eta lagunei. Quiero aprovechar este momento para homenajear a nuestros compañeros con los que tantos momentos entrañables hemos compartido durante estos años y que se nos jubilan. En primer lugar están el administrador Jorge Herrera y el profesor José Javier San Martín, que se jubilaron el año pasado, es decir, sexta promoción. Los profesores, en segundo lugar, los profesores Carmelo y Julián de Marcos, además del director de la residencia Juan Alday, que tanto nos ha ayudado en montar todo este espectáculo y que se han jubilado recientemente. Séptima promoción. Les agradecemos todos los años que han dedicado a nuestra comunidad educativa y les deseamos una feliz nueva vida. Aprovecho también este momento para agradecer su leal colaboración, es decir, por estar siempre ahí, tanto al Ayuntamiento de Eibar, a Devesa y a Techniker. También quiero agradecer a Centro Stirling por haber apostado por nuestro centro y hacer posible que el Aula de Eficiencia Energética UPV Centro Stirling esté en marcha desde hace 6 meses. Eskerrik asko guztiori. Para terminar, espero que tengáis tener ilusión por hacer las cosas y las ganas de trabajar. De todos modos, si habéis obtenido este grado en ingeniería, es porque es habitual en vosotras y vosotros tener la ilusión y las ganas de trabajar. El tiempo pasa rápido, pero si lo aprovecháis bien, al final se le saca partido. Sin duda, estamos en la era de las energías renovables y están emergiendo muchos retos. Por lo tanto, ahí los tenéis. Tratar de disfrutar con todo lo que hagáis y hoy toca disfrutar de este día. Bukatzeko, espero dut bizitzan eta lanean zorte honbat izan dezazuela. Apur bat zortea behar da, hori egia da. Baina gehien behar diren gauzak, gure iritziz, gauzak egiteko ilusioa eta lanerako gogoa dira. Dena den, ingeniaritzako gradu hau atera baduzue, normalean ilusio eta lanerako gogoa izaten dituzuelako da. Beraz, lasai gaude hortik. Denbora arin pasatzen da, baina aprobetxatzu eskero ondo, ba, azkenean etekina ateratzen zaio. Dudari gabe, energia berriztagarrian aroan gaude eta hainbat erronka agertzen ari dira. Beraz, hor dituzue aukerak. Disfrutatu alduzuen guztierakin eta gaur ba, ondo pasatzea tokatzen zaizue. Eskerrik asko denori. Eskerrik asko, Patxi, zure hitzagatik. Orain, Xabier Ostolaza, Gipuzkoako Ingenieritza Eskolako zuzendari jaunak hitza hartuko du. A continuación, interviene el señor director de la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa, Xabier Ostolaza.
Eskerrik asko, Txisko. Euskal Herriko Unibertsitateko Errektore Anderea, Eibarko Ataleko Koordinatzailea, eskolako lankideak eta baita ere noski, COVID egoera dela eta etxetik jarraitzen gaituzuen agintari eta gonbidatuak. Guraso, senitarteko eta lagunak, nire agurrik beroena guztiontzat. Gracias a todas y a todos por vuestra presencia, también virtual, en este acto tan querido para la escuela. Eta batez ere, zorionak azkeneko bi urteotan Gipuzkoako Ingeniaritza Eskolako titulua eskuratu dezuen ikasle guztioi. Sobre todo, felicidades a quienes en este día sois protagonistas por haber finalizado vuestros estudios en estos dos últimos años. Gaurkoa, ospakizun egun handi bat da guztiontzat. Urte hauetan, lanean gogor aritu ondoren, zuen eguna da gaur. Egindako guztia gogoratu eta beraien ordaina jasotzen dezuelako. Ikasgai batzuk, beste batzuk baino gustokoagoak izan dituzue. Beste batzuk aldiz, zailagoak. Proiektu desberdin askotan, lan egiteko aukera eduki dezue eta atzerantz begiratzen badezue, txunditzekoa da, zenbat gauza berri ikasi dituzuen hain denbora motzean. Seguru nago, betirako izango diren adiskidetasunak sortu dituzuela denbora hauetan. Eta mesedez, ez inola zaztu, zuen gradua, zuen lanaren ondorio izateaz gain, zuen babesle izan diren familia eta lagunei esker izan dela. Zorionak bada guztioi. Como ya habréis comprobado quienes acabasteis el año pasado, la finalización de un grado universitario marca el punto de partida para otra nueva etapa en vuestras vidas. Y por ello, es también un momento de pensamientos y sentimientos encontrados. Hace ya unos cuantos años, cuando yo mismo estaba en vuestra misma situación, también me preguntaba, ¿ya encajaré profesionalmente? ¿Lo haré bien? Pues bien, si me permitís un consejo, solo uno, no os preocupéis tanto, ya que la respuesta general es que sí. Las empresas con las que está conveniada la sección de Eibar y la Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa en general, que acogen a vuestros compañeros, nos dicen que estáis muy, muy, muy bien preparados. Id paso a paso, eso sí, tened paciencia, ir tomando decisiones. Si pasa un tren, que le llamamos un reto nosotros, decid que sí. Apuntaros, ir tomando decisiones y así paso a paso iréis conformando vuestra vida profesional a la vez que personal. Si ahora nos ponemos a mirar todos al futuro, veremos que cada vez es más presente la gravedad del problema del cambio climático. De acuerdo a la Comisión Europea, la transición hacia una economía de cero emisiones exige seguir ampliando las innovaciones tecnológicas en muchos sectores, de la energía, la construcción, el transporte, la industria, etc. En todos estos ámbitos se necesita la ayuda, el talento de todos vosotros y de todas vosotras. En lo que toca a la industria energética, no estamos viviendo un simple cambio de modelo, sino una verdadera revolución en la forma de producir, consumir y distribuir energía, donde las de carácter renovable constituyen la opción más competitiva para llegar a cero emisiones en un horizonte no tan lejano. Su despliegue a gran escala necesita un sistema eléctrico inteligente y flexible que apueste por su interconectividad, el almacenamiento masivo de energía, la respuesta a la demanda y su gestión a través de la digitalización. En este contexto, os toca a vosotras y a vosotros ser los líderes de esta transformación. A partir de la sólida base teórica y formación práctica de que disponéis, os tocará poner en cuestión el modo de hacer las cosas, huyendo del siempre se ha hecho así. Sed curiosas, sed curiosos, prestad atención a los saltos tecnológicos que os toquen vivir y no perdáis oportunidad de aprender a lo largo de la vida. Ya voy acabando. Vosotros y vosotras habéis tenido la suerte de haber estudiado en la escuela de Eibar,
una escuela que logra que sus estudiantes hagan piña entre sí. Con independencia de los años que hayan pasado desde su graduación, es llamativo, de verdad, es llamativo ver el buen ambiente que hay entre quienes compartieron sus años de estudio en la escuela. Entre tantos testimonios que conozco, me viene especialmente a la cabeza el cariño con el que el director de la Escuela de Industriales de Salamanca me hablaba de sus años en Eibar. Qué gozada que te hablen tan bien así de tu escuela. Que este sentimiento de pertenencia os acompañe siempre. Sois parte de la escuela y seguiréis siempre formando parte de ella. Gehiago luzatu gabe, urte hauetan eskola hain zuena izan dan bezalaxe, etorkizunean ere horrela izaten jarraitu dezala. Badakizue nun gauden, eta jakin, eskolaren aldetik edozein gauza behar izan ez gero, ateak beti, beti zabalik edukiko dituzuela. Zorionak denoi eta eskerrik asko. Eskerrik asko, Xabier. COVID protokoloa dela eta ezin izan da gonbidatu bakar bat ere ekitaldira etorri, ez da unibertsitatetik kanpoko agintaririk ere. Hala ere, jarraian, bideo formatuan, eskola honekin lotura estua duten hainbat autoritateen hitzak helaraziko dizkizuegu. Debido al protocolo COVID, no ha podido asistir a este acto ningún invitado, invitada ni autoridad ajena a la universidad. No obstante, a continuación os haremos llegar en formato vídeo las palabras de varias autoridades que guardan una estrecha relación con esta escuela. Ondoren, Jon Iraola e Ibarko Alkate jaunaren bideoa jarriko dizuegu. A continuación, os pondremos el vídeo de la mano del señor alcalde de Eibar, Jon Iraola. Arratsaldeon guztioi. Gaurkoan, egungo egoera dela eta ezin izan gara ekitaldira bertaratu, baina atsegin handiz zuzentzen naiz zuongana pantaila baten bitartez, bada ere, zuen lana eskertzeko, bai 2021 urtean gradua amaitutu zuen ona, eta baita 2020ko urte arraro eta sail horretan graduatu behar izan zineten ikasle ona ere. Beraz, eskerrik asko, gaurkoan zuekin egotera gonbidatzeagatik eta nola ez, zorionak denoi titulua lortzeagatik. Zalantzarik gabe, ospakizun egun handia da eta harro sentitu zaitezkete lortu duzuen guztiagatik. Como decía, es un día de celebración, un día muy importante en el que podéis sentiros muy orgullosos y orgullosas por lo que habéis conseguido al llegar hasta aquí. Estamos viviendo una situación sin precedentes, no solamente en el ámbito sanitario, sino también en el ambiental, que nos está poniendo delante retos muy difíciles y muchos de ellos ligados precisamente al cambio climático y sus consecuencias. Por eso, en este reto, la apuesta por las energías renovables es más importante que nunca para poner en marcha en nuestro día a día procedimientos, hábitos y costumbres más sostenibles y más acordes con el medio ambiente. Por parte del Ayuntamiento de Eibar, nuestra apuesta por el medio ambiente es firme y seguimos trabajando para utilizar energías renovables y más sostenibles. Un camino en el que necesitamos personas como vosotros y vosotras capaces de llevar a la práctica todos los conocimientos recogidos en este grado universitario. Estoy seguro de que en el mundo laboral aplicaréis con solvencia lo aprendido durante todos estos años. Como alcalde y exconcejal de Medio Ambiente, es un verdadero honor contar con jóvenes implicados como vosotros y como vosotras, poder disponer en Eibar de esta formación puntera y, por supuesto, contar con investigadores y profesores, expertos, expertas en una materia tan necesaria como esta. Besterik gabe, zorionak berriz ere, danori eta energia berriztagarrien ibilbide honetan jarraitzean imatzen zaituztet, naiz eta gaurkoan ziklo bat itxi, unibertsitateko ikasketen zikloa. Mucho éxito, eskerrik asko eta beste bat arte. Bideagatik. Jarraian, Juan Ángel Balbás, Debabarreneko garapen ekonomikorako elkartearen zuzendari jaunaren hitzak helaraziko dizkizuegu. A continuación, os pondremos el vídeo de la mano de Juan Ángel Balbás, señor director de Debegesa, Sociedad para el Desarrollo Económico de Debabarrena. Arratsalde on denori eta eskerrik asko ekitaldi honetara gonbidatzeagatik.
Soy Juan Ángel Balbás, director general de DBGESA, que, como sabéis, es la agencia de desarrollo de la comarca de Debabarrena. Es un placer para mí, un año más, poder asistir a este acto de graduación de una nueva promoción de esta Escuela de Ingeniería en Energías Renovables. En esta ocasión, en formato de presencia virtual. En primer lugar, quiero felicitar a todos y a todas quienes hoy recibís esta graduación. Ya sois profesionales de la ingeniería y, además, en un ámbito, como es la energía renovable, que es de plena actualidad y que tiene un futuro prometedor. Debéis saber que vuestras capacidades no se agotan en las energías renovables. Estos conocimientos adquiridos los podéis desarrollar en distintos ámbitos, tanto en la industria como en los servicios, tanto trabajando para vosotros mismos como para terceros. Nuestras empresas, las empresas de la comarca, necesitan ingenieros que sepan de eficiencia energética, de eficiencia en procesos, que puedan orientar en cuanto al cambio de modelo energético, que puedan trabajar en la transición hacia la descarbonización y las energías limpias. Estas necesidades son comunes a todas las actividades económicas, por lo tanto, como os decía al principio, tenéis muchos ámbitos donde poder desarrollar vuestro conocimiento. La Unión Europea, a través de las ayudas Next Generation, ha hecho una apuesta por un cambio radical en el modelo energético europeo y la descarbonización. Y parece que es una apuesta que viene para quedarse. Toda la Unión Europea quiere ser líder en energías renovables y en descarbonización. En ese contexto, sabéis que DBGESA está para colaborar con la escuela en su relación con el tejido económico de Debabarrena y, por supuesto, para colaborar con todos vosotros y vosotras en las necesidades profesionales futuras que podáis tener. Ideas de negocio, autoempleo que podáis querer, etc. Quiero reiterar mi felicitación a los graduados y graduadas y recordaros que el proceso de vuestra formación no ha hecho más que empezar. Quiero animaros a seguir aprendiendo, a seguir estudiando, a seguir avanzando como personas y como ingenieros e ingenieras. Muchas gracias y mucha suerte. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Juan Ángel, bidalitako bideoagatik. Ondoren, Cristobal Villasante jauna, Tekniker Ikerkuntza Zentroko Energia Berriztagarrien ataleko arduradunaren bideoa jarriko dizuegu. Seguidamente, os pondremos el vídeo del señor Cristóbal Villasante, responsable del área de energías renovables del Centro de Investigación Tekniker. Arratsaldeon eta zorionak guztioi. Quiero primero agradecer a la UPV y a la Escuela de Ingenieros que nos haya invitado a Tekniker a este acto. Para mí, como coordinador del área de energías renovables en Tekniker, es especialmente grato poder felicitaros en este día y animaros en el trabajo que tenéis por delante hacia una transición energética que es cada vez más urgente. Personalmente, siempre he sentido una inquietud por la ciencia, por la tecnología y una preocupación por el medio ambiente, así que me siento especialmente afortunado de haber podido conjugar estas dos inquietudes en mi vida profesional y darle más sentido a todo el trabajo que he ido haciendo en mi vida. De hecho, hace ya 20 años en Tekniker nos dimos cuenta de que las energías renovables eran necesarias y eran una oportunidad. Por eso decidimos estructurar nuestras áreas de conocimiento para dar una mejor solución a los retos de la transición energética. Y quiero pensar que en estos últimos 20 años hemos hecho trabajos que han contribuido en cierto modo al desarrollo de las tecnologías. Mirando hacia atrás y pensando en Cristóbal cuando tenía 17 años, estoy seguro de que hubiese elegido una ingeniería en energías renovables o algo similar. Porque si hace 20 años pensaba que una transición energética, unas energías limpias eran necesarias, ahora estoy convencido de que es algo urgente, apremiante. Sois tan conscientes como yo de que el cambio climático está produciendo fenómenos meteorológicos cada vez más adversos y que, por desgracia, afectan mucho más a aquellas personas que menos capacidad tienen para defenderse, para protegerse, y que menos responsables son de ellos, porque son los que menos emisiones han producido a lo largo de la historia. Bueno, pues solo me queda animaros a que mantengáis la ilusión con la que empezasteis cuando llegasteis a esta facultad. Vuestra formación no acaba más que empezar, hay que seguir
estudiando, formándose, con inquietud por aprender y con la ilusión por transformar este modelo energético que es necesario cambiar por uno más limpio, más justo, y este cambio es apremiante, así que manos a la obra. Sorionak y mucha suerte a partir de ahora. Eskerrik asko, Cristóbal, muchas gracias por tus palabras. Orain, jarraian, graduatuen ordezkariek parte hartuko dute. A continuación, interviene los representantes de los graduados, Aratz Errementeria y Beniamin Estiopu. Faltaba Sancho, que hacemos conjunto. Ah, vale. Bueno, beste bat daukagu, Sancho be parte hartuko du, Nahi dos modu. Así, venga. Vale. Bueno, belaunaldiko berrez ordezkari moduan edo, bakarrik esan hasiginetik gauzak asko aldatu direla, bereziki pandemiaren bidez, adibidez, urtero espero genuen joan baten horako txarra bat edo aitatasunen atalean geundela edo nola baitola esan da. Eta, bueno, nik uste gure belaunaldiak bai ikusula karrera baina baitzen egitzalako ziurgabetasun batez, nola zer dago karrera eta gero ez, eta gure belaunaldiak nik uste behintzat bai ikusi izan du gehien bat ikastea dela dagoen irtenbide bakarra. Eta horren ostean ze gertatzean, pues amildegi bat dela langabezia, zoritxarrez. Eta, bueno, ja serio jarrita bakarrik aipatu zuekat, osea, orokorran denok atera izana karrera hau zuen meritu propioa dela, ez beste inorena, eta hemendik aurrera jorratu barreko bidea hau zuen esku dagola, zuek ba orokorran denok oso kapaz garela, ez? Eta ba anima asko ez dagolako beste zer, lan bide hau ez dulako beste inor garatuko zuek kenduta, beraz hori, animo. Se me oye? Vale. Vale, bueno, pues hola a todos y a todas, tanto a los que estáis aquí presentes como a los que nos ven ahora mismo detrás de las pantallas. Abuelos, si me veis ahora, pues ya podéis decir que tenéis un nieto ingeniero. La verdad es que de todas las cosas que podían pasar hoy, lo que menos veía, lo que menos veía es acabar aquí dando un discurso, pero cuando este martes Benny me dijo, oye, ¿quieres dar el discurso conmigo? Pues no me pude negar, porque al fin y al cabo, pues no todos los días se gradúa uno de una ingeniería. Bueno, es un día especial, en el que culminamos con estos 4 años en los que ha pasado mucho. Y aunque no recuerdo mucho estadística, creo que el 20% sería de charlas de Juan. Hemos pasado por muchas cosas, y la verdad es que a veces pienso que si pudiera volver atrás en el tiempo a ese primer día en el que llegamos a Eibar, lo haría. Pero bueno, luego pienso que tendría que pasar otra vez por Regu y se me pasa. A ver, también... bueno, pues 4 años puede parecer bastante, pero en verdad se han pasado en un parpadeo o, como dirían otros, en un zas. Han sido 4 años de noches sin dormir y de mañanas de café. Y a veces de resaca. De subir escaleras y llegar a la sala de exámenes sin aliento. De clases que han puesto a prueba nuestra fortaleza mental. Y de tardes de trabajo duro o de una merecida siesta. Pero sobre todo de muchos, muchos, muchos apuntes. Pero al terminar, siento que todos hemos crecido. No solo por lo que hemos aprendido en la universidad, sino también por las personas con las que hemos compartido estos 4 años.
y que han formado parte de esta etapa tan importante de nuestra vida y a la que estamos muy agradecidos. Bueno, y ahora se pone Beni. Es verdad, Sancho. Hace 4 años empezamos a cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales ordinarias e introducción a las energías renovables. Cuán importante y útil conocimiento que recibimos. Hoy, mediante este acto público, damos fin a nuestros años como estudiantes en la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, sección EIBAR. Y para ello, queremos dar las gracias a todas aquellas personas que han formado parte de nuestro proceso de aprendizaje. Primeramente, a Xavier, a Xavi, a Igor, a Edurne y a todos los cocineros y cocineras del comedor, que nos han servido esas 3 croquetas que nos han dado la vida. Muchas gracias. Al personal de limpieza, que han limpiado... que han limpiado las cocinas cuando nosotros debíamos haberlo hecho. Muchas gracias, Ana y los demás. Al jardinero, por darnos los buenos días todas las mañanas. A los de mantenimiento, y confiamos que algún día arreglarán esas baldosas que son trampa y echan agua. A Rafa, a Gurchane, a Gate, a Cristina, a Miriam y demás trabajadores de la residencia, por abrirnos la puerta cuando nos quedábamos fuera. A los conserjes de la uni, por guardar nuestras cosas cuando las dejábamos en clase. También a las personas de secretaría, por aprenderse nuestros nombres de memoria e implicarse tanto en nuestros trámites. Muchas gracias. Y creo que hablo en nombre de todos cuando doy las gracias a la persona que más se ha implicado en nuestro proceso de crecimiento como personas. Muchas gracias, Juan, por todos esos valiosos consejos que nos han acompañado y nos acompañarán para muchos, muchos años. Por todos tus años de dedicación a tu profesión. Es que hay casco su sendague. Finalmente, pero no menos importantes, queremos dar gracias a los docentes, especialmente a los que se han esforzado, a los que la tarima se les ha quedado pequeña y se han subido a la mesa para llamar la atención y explicar su materia, a los que en los últimos momentos de su enseñanza han hecho un enorme esfuerzo por impartir su materia desde su casa de la mejor manera posible, a los que han empleado onomatopeyas y bailes y los bailes posibles para llamar la atención y hablar mediante pam, zumba, pop, ojo, ojo, y todas aquellas frases. A los que nos han sacado de clase. A los que han hecho un enorme esfuerzo por puntuarnos mediante trabajos y no únicamente mediante un examen final. A los que se han esforzado en compaginar un trabajo y dos trabajos, por darnos una experiencia educativa más completa. A todos y todas aquellas que han sido nuestros docentes y realmente se han esforzado, muchas gracias. Eskerrik asko, Aratz, Sancho, Tabeni. Orain, 2019 eta 2020 ikasturtean energia berriztagarrien ingineritzako graduan diploma jaso dituzten graduatutakoak izendatuko dira. Ahora se procederá a mencionar a todos los graduados en ingeniería energías renovables durante el curso 2019-2020. Entonces, bueno, debido al protocolo, badakizue, ezin zaretela hemendik pasatu, ez ditugu banatuko, hortaz, izenak izendatzen ditudan heinean, zutitu eta diploma erakutsi. Unai Aguilar Franco. Aitor Arrien Gaiastegi. Amaia Asla Urrutia. Eider Berasategi Vallejo. Aratz Errementeria Nicolás. Unai Fernández Gómez.
Javier Ferrón Morlán. Anemiren García Goikoetxea. Andoni Garrido Pérez de Lezeta. Sergio Irazábal García. Xavier Maestre Betolaza. Begoña Martínez López. Jon Molina Candina. Ignacio Muguruza Fernández de Valderrama. Ekain Munduate Zuzberg. Paula Okaña Martín. Josu Ofizialdegi Goikoetxea. Aitor Plazaola Iguarán. Sandra Rebollo Nieto. Leire Rodríguez Elgueta. Ane Sanles Aizpurua. Azkenengoa, Maitane Zirion Martínez de Musitu. Eta orain, 2020-2021 2021-2021 ikasturtean graduatutakoak izendatuko dira. Y ahora se nombrarán los graduados en el curso 2021. Sugaitz Adán Birizuela. Markel Agirre Bartolomé. Endika Agirre Cazorla. Markel Aurrekotxea Lorza. Iñaki Balier López. Elisa Castro González. Unai Dufour Espelosín. Ander Etxebarria Zaga. Odei Espeleta Lopetegi. Eduardo Fernández Muguerza. Lucas Freiberger Sherman. Asier Gallardo Álvarez. Jon García de Uturrospe Pérez de Gureñu. Mikel Garro Aguilar. June Gerrika Etxebarria Calleja. Amaia Goñi Fernández. Irene Guerrero Diago. Juan Manuel Lacarra Catalán. Ander Larruskain Gárate. David Lasa Albeniz.
Sancho Lasa López. Aritz Martín Urtiaga. Guillermo Montero Vicen. Adrián Reguera Machín. Mikel Sáenz de Urturi Gamiz. Adrián Solís Bajo. Beniamin Ionel Estiopu. Alex Tro Cabrera. Imanol Ugalde Muguruza. Saioa Ventura Iturralde. Iván Vicente García. Noelia Vicente Gómez. Beñat Yarza Zuazola. Pablo Zubía Altuna. Da, azkenengoa, Eki Apestegia Elespe. Eskerrik asko eta soriona guztioi. No. Jarraitzen dugu ekitaldiarekin. Naiz eta gaurko egunean ezin izan diguten lagundu, 2019 eta 2020 ikasturteko karrera amaierako sari berezien irabazleak omendu nahi ditugu. A pesar de que no nos han podido acompañar el día de hoy, también queremos homenajear a los ganadores de los premios extraordinarios fin de carrera del curso académico 2019-2020. Fermín Reinik Tellería y Javier Cañas Aceña, gure zorionik beroenak zuentzat. También nos gustaría poder homenajear a los ganadores del curso académico 2021, pero debido a la fecha en la que se resuelve este reconocimiento, aún desconocemos quiénes son los ganadores. Orain, ohorezko aurreskua ikusteko aukera izango dugu Naiara Mantzisidor eta Asier Estibariz gure ikasleen eskutik. Ahora tendremos el gusto de presenciar el aurreskudo de honor de la mano de nuestros estudiantes Naiara Mantzisidor y Asier Estibariz. Thank you.
Mila esker, Naiara eta Asier. Desde la dirección de la escuela, queremos aprovechar también para mostrar nuestro más sincero agradecimiento al profesorado y personal de Administración y Servicios que ha cumplido 25 años en nuestra escuela. Entre ellos se encuentran Pello Álvarez, Pachi Alcorta, Patxi, mai azpian begiratzen baduzu, sorpresa bat daukazu. Eta Esteban Jakob. Baina gaurko egunean ez da etorri. Gainera, Peio eta Patxiren kasuan, bere karrera akademikoa zein profesionala eskola honetan garatu dute, hemengo ikasleak izan baitira. 25 años de inspiración, arduo trabajo y un comportamiento ejemplar que ha redundado en fomentar un excelente ambiente de trabajo. Arro gaude gure eskolako parte zareten zuek bezalako kideak izateaz. Sorionik beroenak zuentzat eta desiorik onenak zuen arrakastentzat. Bai alderdi pertsonaletan, bai profesionaletan. Orain, ia ekitaldiarekin amaitzeko, Euskal Herriko Unibertsitateko errektore andereak, Eva Ferreirak, izango du hitza. Ahora tendrá la palabra la señora rectora de la Universidad del País Vasco, Eva Ferreira. Mila esker. Gipuzkoako ingenieritza eskolako zuzendari jauna, eskolako Eibarko koordinatzaile jauna, irakasleak, ikasleak, administrazio eta zerbitzuetako langileak, zenitartekoak eta lagunak. Oso atsegina egiten zait graduazio ekitaldi honetan parte hartzea. Talendabizi, nire zorionik beroenak Euskal Herriko Unibertsitatearen izenean, 6. eta 7. promozioko ingeniari guztiei. Eskolako ikasleak izan eta gero profesionalak bihurtu zarete. Aldi berean, zenideak eta eskolako irakasle eta langile guztiak zoriondu nahi ditut, zalantzarik gabe, unibertsitario baten arrakasta bere ahaleginen datza, bere lanean eta are gehiago, epe ertainera proiektu bat antolatzeko eta etapa guztiak betetzeko behar den disiplinan. Baina, egin beharra behar bezala aurrera eramateko, ezinbestekoa da zenideen eta eskola honen irakasle eta profesional guztien laguntza, ez da? Y para reconocer esta labor, ha habido aplausos, habéis pedido aplausos para muchas personas y es un placer oír esos agradecimientos y yo os voy a pedir un aplauso adicional. Soy rectora, pero también madre y hace poco tiempo, hace unos poquitos años antes de la pandemia, pude estar como madre de mi hijo, que se graduó también en ingeniería. No en esta, pero en una ingeniería. Y sé lo importante que es acompañaros en estos momentos. Y sé lo difícil que tiene que ser, aunque se pueda seguir online, pues hacerlo así. Entonces, os voy a pedir un aplauso para todos esos seres queridos que están mirándoos, pero no os pueden acompañar. ¿Os parece? A por ellas y ellos.
y quiero sumarme también al homenaje de Pachi, Pello, Esteban y de todas las personas que se han homenajeado hoy aquí. Es un gesto modesto, pero creo que manifiesta públicamente el agradecimiento explícito y sincero de la Escuela de Ingeniería y del conjunto de la comunidad universitaria por vuestra dedicación, por vuestro trabajo. Horrela, mila esker, bihotz, bihotzez. Pero bueno, quienes protagonizáis este acto es sin duda alguna las dos nuevas promociones de la escuela, que ya ha comenzado para vosotras, para vosotros, un itinerario profesional que esperamos que sea largo y fructífero. Y en vuestro caso se produce esto en medio de unas condiciones sociales, económicas y sanitarias complejas, bajo el influjo, ya se ha dicho hasta la saciedad, de una pandemia sin parangón en nuestra historia reciente. Pero hemos aprendido cosas, ¿no? Hemos aprendido que vivimos en un mundo globalizado, un mundo distinto al que habíamos conocido hace unas pocas décadas. No hay islas desconocidas, ni países remotos, ni lenguas inextricables. El planeta se ha convertido en una casa común. Y aquí, en ese contexto, vais a empezar vuestra andadura profesional. Y, desde luego, la tecnología va a ser, sin duda, la palanca de la recuperación. Y la tecnología en energías renovables, por supuesto, ¿no? Tenemos que recuperar posiciones, tenemos que avanzar y tenemos que hacerlo de una manera sostenible. Y para eso tenemos efectivamente las herramientas tecnológicas, pero sobre todo tenemos a vosotras y a vosotros, ¿no? Decía Laura Schulz, una experta en psicología cognitiva, que si invirtiéramos en capital humano lo que invertimos en alta tecnología, no solamente estaríamos soñando el futuro, sino que lo estaríamos construyendo. Vosotros tenéis las dos cosas, tenéis una gran formación y tenéis unos conocimientos tecnológicos y nos va mucho, os deseo toda la suerte del mundo, porque además nos va mucho a los demás en ella, ¿no? Sois nuestro futuro. Eta bueno, hemen ingenieritza eskola honetan jaso duzuen trebakuntza bikaina izan da eta bikaintasun horrek bermatzen du gure zuen gaitasuna erronka horri erantzuteko. Gaur jaso dituzuen diplomek ingeniariak zaretela ziurtatzen dute, baina agiri horrik ez du dato hori bakarrik adierazten. Diploma urte hauetako proiektua gainditzeko gai izan zaretela egiaztatzen du. Horrela gai izango zarete. Eta prest zaude etorkizunari begiratzeko eta ziurgabetasuna kudeatzeko. Eta hori oso garrantzitsua da. Zorionak berriro eta lortu duzuen titularen gatik eta ibilbide emankorra opa dizuet guztiei. Kasu gehienetan, ibilbide hori unibertsitatearen kanpo garatuko da, noski, baina esan beharra dago unibertsitateak zuen bizitzen zati bat eratu duela, dagoeneko eta ondare hori betiko geratuko zaizue. Beraz, gogoan izan Gipuzkoako eskola eta Euskal Herriko Unibertsitatea zure etxea dela eta izango dela. Eskerrik asko zuen arretagatik eta gogoratu EHU-rekin harremana jarraitzeko EHU alumnira atxikitu zaitezketela, hori posiblea da, eta ekitaldi akademikoetan esaten dugun moduan amaitzeko mesedez ez ahaztu eman eta zabalzazue. Eskerrik asko. Eskerrik asko, rektore anderea, zure hitzengatik. Jarraian, ekitaldi honi amaiera emateko, eskola honetako irakaslea izan den Ana Pikaiok, bertso batzuk botako dizkigu. A continuación, para finalizar con este acto de graduación, la que ha sido la profesora de nuestra escuela, Ana Pikaio, nos va a cantar unos versos. Arratsaldeon, bertzak bota horretik, antes de cantar, la traduzco lo que voy a decir para que todos lloréis al final, ¿vale? Bueno, ¿cuántas hordas de libros y exámenes habéis tenido en esta universidad? Para algunos,
Aprobar era fácil, para otros no tanto. Sin embargo, habéis aprendido a echar parrandas, a hacer infinitas gaupasas. Y luego ibais a clase de empalme, y claro, atender era demasiado. Habéis sufrido también una pandemia y el caos que eso generó. ¿Cuánto tiempo son 4 años? Pero qué rápido han pasado. Bigarrena, son 2, ¿vale? Para algunos, tal vez, sacarse una ingeniería era un mito. Había incluso casos de gente que se ahogaba en épocas de exámenes. Ahora, sin embargo, empezáis una época más seria. Buscaréis algo que comer. ¿De qué comer? Y si es posible, un trabajo fijo. Y así pasarán más de 40 años. Pero lo que habéis vivido en Eibar se quedará para siempre. ¿Vale? Así con eso. Unionetan zenbat liburu eta azterketa jasan, batzuentzako gainditzea zen saia bestentzat erraza. Parranda ere bota duzue eta 11 gau pasa, gero klasera enpalmean ta ikastea zen demasa. Pandemia bat izan duzue eta horren anabasa, 4 urte luze izanagatik ze azkar zaizuen pasa. Ingeniaritza gainditzea zen akaso batzuentzat mito, azterketetan, garai horietan, baten bat kasi zenito. Orain etapa serioago bat duzu ezuek hasiko, ogibide bat bilatu eta albada bilakau finko. Eta horrela pasauko dira 40 urte eta piko, baina Eibarren bizitakoak izango dira betiko. Eskerrik asko. Mila esker, Ana. Bueno, y con esto damos por finalizado el acto de graduación. Muchas gracias a todas y a todos, y a los graduados y graduadas os deseamos el mayor de los éxitos, tanto en lo profesional como en lo personal. Muchas felicidades. Honekin, ekitaldia bukatuko dugu. Eskerrik asko denori eta graduatu guztiori zorionak. Arrakasta profesional zein pertsonala eskuratu dezazuen opa dizuegu. A continuación nos despedimos con el himno de la universidad, Gaudeamus Igitur. Ondaren Gaudeamus Igitur unibertsitateko ereserkiarekin agurtuko gara. Muchas gracias a todas y a todos. Eskerrik asko denori.